Desenchufándote unos días en la Argentina, pero esto es todo muy, muy dinámico y ya hay que pensar en Texas en poquitos días, Ricardo. ¿Qué tal? Sí, la verdad que sí, es re dinámico esto y no debería estar acá, pero no podía no venir ya que estaba en Argentina, así que ya nos volvemos para la semana que viene para Texas con Agustín y ya nos concentramos bien para la carrera, que va a ser muy difícil, probablemente la más difícil del campeonato. ¿Cómo estás viviendo estos días tan especiales? Porque son dos autos en el equipo, con un Calum que ha seguido creciendo, y con esta situación de Canapino que han movilizado en la Argentina y entiendo en la propia categoría también. Sí, tal cual. Bueno, son varias cosas, ¿no? Solo sacándolo de Agustín, nosotros ya ir de un auto a dos autos es muy complejo. Y después administrar todo eso, o sea, tener dos pilotos ahora, dos compañeros de equipo a este nivel, ya no es Road to Indy que yo tenía dos pilotos clientes, ponele. Acá ya es de verdad la cosa. Entonces yo ahora como dueño de equipo tengo que aprender un montón de facetas que nunca tuve que hacer hasta ahora, entonces estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Lidiar con dos pilotos del primer nivel como son ellos dos, Calum que viene de Fórmula 1, o tester, pero de ese ambiente, y tiene un nivel muy alto de trabajo. Agustín también, porque Agustín de hecho está elevando la vara en la parte técnica mucho, porque es un obsesionado, encuentra cosas que ni los propios ingenieros encuentran. Entonces, y lo bueno es que, o la suerte que tuvimos, que ambos pilotos tienen prácticamente el mismo estilo, el mismo feedback, entonces está muy bueno porque al ser tan compleja técnicamente la categoría podemos probar en un piloto una cosa y si funciona damos por hecho ya que en el otro va a sentir lo mismo. Si no te pasa eso es más complejo, ¿no? Por más que tenga dos autos es una ventaja, pero queda medio trunca la ventaja. Acá es como que es completa y eso no lo sabíamos, lo estamos descubriendo ahora. Así que bueno, te imaginas que muchas cosas nuevas para aprender yo por lo menos como dueño de equipo, ¿no? No sé si la palabra es que te ha sorprendido de Agustín, porque si estuvo en tu consideración con cero experiencia en este tipo de autos y vos apostaste tan fuerte a él, es porque veías que era posible que sea competitivo. Pero ¿qué te está mostrando hasta acá? No, donde me sorprende es en la otra parte, abajo del auto. O sea, arriba del auto creo que ya lo que vi en Daytona me bastaba, lo había dicho en su momento, 4 años pasaron para concretarlo y bueno, hoy es una realidad, pero eso no es tanto lo que me sorprende es cómo trabaja él abajo del auto, que eso era algo que yo no desconocía, porque la experiencia de Daytona fue muy cortita, ¿no? Fue muy una explosión de 2 días y nada más. Acá tuve la oportunidad de trabajar más en detalle con él y lo dije la vez pasada, es lejos el piloto más profesional que yo conozco hasta ahora. Es impresionante lo que trabaja, lo que sabe, maneja las computadoras y los software de data mejor que los ingenieros, porque sabe buscar donde por ahí, al ser piloto y entender tanto, por ahí el ingeniero no tiene esa parte de enfoque mental, está muy, muy técnico, digamos, entonces se le escapa la parte deportiva, y Agustín te combina las dos, entonces eso hizo también que hasta el mismo Calum Aylot esté sorprendido y estén. La vara se fue para arriba con Agustín, aunque parezca mentira y está debutando en esta categoría, pero eso fue lo que más me sorprendió. Qué maravilloso lo que nos estás contando y tamaño de desafío tiene ahora por delante, ¿no? Porque le toca el primer óvalo, Texas, nada menos. Y bueno, es para todos los debutantes, ¿no? O sea, los chicos del Road to Indy tienen esa ventaja, los que están debutando en IndyCar pero vienen de tantos años de Road to Indy es una ventaja, pero bueno, pasó con Calum el año pasado. Es muy difícil, es la carrera más difícil, el óvalo más difícil de todo Estados Unidos. Es hipócono, pero hipócono no se corre más. Y para un debutante es dificilísimo. Pero bueno, vamos a tomarlo como lo venimos tomando, ¿no? Él sabe muy bien que cuál es el objetivo. El objetivo es, vamos a hacer una prueba. Para nosotros no es una carrera, es un entrenamiento largo. Y tratar de terminar el fin de semana con esa mentalidad, de tratar de dar la mayor cantidad de vueltas posible para que él pueda aprender lo más posible, ese es el objetivo. Y tratar de minimizar los errores, porque los vamos a cometer, hay que tratar de minimizarlos y para adelante. Para ustedes también, como equipo, es una prueba difícil. Sí, es dificilísimo, o sea, sobre todo por la dinámica, o sea, el óvalo te mata porque es 20 y pico de segundos la vuelta, es dinámico también porque tenés todo en un solo día, prácticamente el sábado, después el domingo se corre nada más, tenés entrenamientos, tenés la clasificación de entrada y después una prueba más y después al día siguiente a correr, ni siquiera tener chance de probar nada, si te cambia el clima, si no te cambia el clima. Los autos son muy aerodinámica dependiente, entonces eso es muy importante, que los ingenieros no se equivoquen en predecir cómo va a estar la pista para el domingo. Y ahí es donde nosotros como equipo debutante tenemos, o equipo chico, nuestro segundo año con respecto a ellos que tienen décadas, es donde nos pueden sacar ventaja, pero tengo un grupo de gente muy bueno también, ¿no? Que eso creo que se está viendo y como siempre digo, es un grupo de personas haciendo algo posible en una dirección única y estamos bien,
Creo que el equipo está muy motivado, pues justamente lo que pasó en San Pete. Así que la categoría también está, creo que, valorando mucho lo que estamos haciendo, moviendo con Agustín un público latinoamericano que antes no se movía, que ellos no lo veían, y eso también ayuda mucho. Están sorprendiéndose ellos también, ¿no?, de todo esto que está generando tu equipo y Agustín. Totalmente, porque no solamente vamos con los autos, hicimos todo el rebranding del equipo nuevo, nuevos colores, trabajamos mucho en eso, en todo lo que es la parte de imagen del equipo, creo que está muy bueno ahora. Primer nivel, o sea, contratamos una empresa inglesa que está haciendo todo esto. Era la visión que tenía Brad Hollinger y era un poco la parte que yo podía ver que él, habiendo estado en Williams en Fórmula 1, podía aportar. Creo que se ve, en el primer año ya dimos ese paso. Así que por todos lados la categoría está contenta con lo que estamos haciendo y eso también ayuda mucho, ¿no? ¿Te sacaste un peso de encima ahora que Hollinger ve el potencial de Agustín? Y totalmente, porque era como siempre digo, ¿no? Me miraba diciendo, me llamaba, ¿estás seguro, Ricardo? ¿Estás seguro? Me decía. Porque era el movimiento antilógico, ¿no? O sea, era lo más ilógico que puede haber lo que estamos haciendo. Pero bueno, hoy recién Jorge me preguntaba, y es como el caso de Scaloni en la selección de fútbol. ¿Quién hubiera apostado? Y muchos criticábamos, yo me incluyo. Y mira el tipo, campeón del mundo, director técnico del mundo. Entonces, a veces en la vida pasan estas cosas, hay que confiar mucho en uno y ese sexto sentido que a veces puede fallar también, ¿no? Por eso la presión era grande, pero creo que hasta ahora usted viene demostrando. Bueno, y esto ayuda para dar un paso más, que sería tener la categoría en la Argentina. Fue positiva la visita el otro día, ¿no? De 4 personas vinieron del Indy. Sí, fue positiva, vienen 4 personas y Mark Miles, que es el CEO, o sea que no es poco, que venga él ya. Habla a las claras de la importancia que le están dando, ¿no es cierto? Pero en definitiva estamos como estábamos también, no más allá de que ahora lo vieron ellos y no es contado por mí, esa es la única diferencia. Acá la pelota está al lado de ellos, hay que ver Roger Penske qué dice. Yo desconozco la interna de la categoría, desconozco qué otras opciones estarán manejando o no, esa parte es la que no sabemos. Así que bueno, habrá que esperar que tenga una reunión ahora en Texas a ver qué dicen. Ojalá, quizás lo más difícil sea la logística, porque en una época viajaban mucho afuera, pero ahora es como que ya hace un buen tiempo se han encerrado en distancias ahí de Estados Unidos y Canadá. Tal cual, se queda la de Toronto, pero se va en auto, son 8 horas de distancia, ponerle manejando, y la categoría, la mentalidad que tienen ahora, la estrategia es acomodar todo bien en Estados Unidos primero, que sea un producto muy muy bueno ahí primero antes de tratar de salir. Pero eso me parece que se están anticipando los tiempos, que es lo que yo decía, producto de la parte latinoamericana, producto de otras cosas que juegan a favor del IndyCar ahora, me parece. ¿Sabés? Perdóname, que vi que en las redes propias de la Indy, el piloto, pero mucho más, que los consagrados que más mueve es Agustín. Es así. Es así, y eso también nos sirve. Fíjate que fueron a filmar como hacíamos la butaca de Agustín, no lo habían hecho nunca. Ahora nos pidieron que tengamos el auto para hacer la competición de cambio de goma en Long Beach. Creo que va a estar el de Penske y el nuestro. El de Agustín quieren. Claro. Así que en ese sentido también es todo. ¿Han leído, han visto? Sí, eso. Sí. Eso lo están viendo, lo reconocen y lo están utilizando. De hecho, hicieron ahora un reportaje también de lo que es la parte del Aeroscreen con Jay Fry, que es el presidente de IndyCar, y lo hicieron en nuestros talleres, que yo ni sabía que había ido. Esto fue la semana pasada mientras yo estaba acá. Así que nos están dando una importancia como equipo un poco más que el año pasado y que anteriormente. Y bueno, eso también está bueno, ¿no? Siempre un gusto hablar con vos, Ricky. Hay mucha prensa, muchos colegas que te van a exprimir, a aprovechar tu visita aquí a La Pampa, ¿eh? Muchas gracias y, bueno, éxitos, obviamente, para lo que viene. Bueno, muchas gracias como siempre. Saludos, un cariño a toda la gente.